juntos, ya se conecta. Ya vamos a arreglar el pan para que se vea real, de verdad, ¿verdad? Así. Ya se me conectó Rey. Rey, vale, pero tú sí eres bello, vale. Más fiel que un perro de plaza. Te quiero, bebé. Rey me está ayudando con todo el tema del diseño gráfico de mi canal y de por qué, ajá. Está quedando nene con mi amor. Lorena, tú también siempre estás demasiado ahí pendiente. Te quiero muchísimo, bebé, gracias. ¿Qué más? ¿Qué más? Francesca, ¿alguien sabe por qué la opción de enviar dinero aparece no disponible en algunas áreas? Quisiera hacerle... No, chica, no te preocupes, Francesca. Yo creo que eso tiene que ver un tema con lo de los países, las tarjetas de crédito. Si tú tienes... Déjame quitarle el piqui piqui al chat aquí. Está diciendo... Ah, tiene que ver con los países, las tarjetas de crédito, si hay chanchullos. Y bueno, como en Venezuela me imagino que hubo tanto chanchullo en algún momento en todo, entonces... Deben haber como unas restricciones fastidiosiños. Pero no le pare, Francesca. Yo igual te veo tus mensajes si los veo. Ok. Hola, Dani. Saluda a Argentina. Me saluda Mario Molina. Estás Tiger King Style. Yeah, baby. Sally Woody. ¿Viste la serie? Nunca hemos hablado de Tiger King. ¿Quién la vio? ¿Quién no la vio? Aquí en Estados Unidos todo el mundo está hablando de eso. Y sigue estando de número uno en todo. O sea, todo el mundo en Netflix la está viendo. A mí me parece... Bueno, a mí me parece demasiado loco que exista gente así. Y tampoco sabía que un tigre lo podías comprar por $2,000. Que eso me parece más loco todavía. O sea, tú podías, qué sé yo, hace 20 años tener un tigre por $2,000 me parece absurdo. Pero lo que más me llamaba a mí la atención es que existe gente así. Que son unos ladrones, que son unos tramposos, que hablan así de matar gente como si nada. No sé, no sé. Habría que ir como paso por paso. Quiero hacer como un sketch haciéndome... Pasar por la tipa. ¿Cómo se llama? Se me olvidó el nombre de la tipa. Pero se va a pasar por la tipa. Hello, kitty cats. Hablando así. Pero bueno, vamos. Honer, ¿cómo está? Honer, ya estoy empezando a hablar con... Tú hiciste ahí el enlace con... Ay, se me olvidó el nombre de ella. ¿Podrás creerlo? Bueno, no importa. Pero ya estamos concretando para que venga el porque ajá. Y quiero empezar a hacer lives aquí en YouTube con otra gente, pero tenía que hacer, por supuesto, la tarea del fin de semana y no pude. El primero creo que lo voy a hacer con Pollito, que ya se lo dije, Pollito Tropical, yo haciendo un live acá, porque todo el mundo está haciendo los lives en Instagram y a mí me gusta también por acá. Por acá siento que es como más privado para la gente, de verdad, que tú, qué tal, que yo, que sí, que tú. Entonces, bueno, no te muevas, Nicolás, no me ataques. Cuando pase la cuarentena, ¿seguirás haciendo esto? Yo creo, Vane, o sea, si esta cosa sigue funcionando y a ustedes les gusta y eso, porque... decidí lunes y miércoles porque el miércoles lo que monto es el podcast y no hay videos directamente de mí. El lunes no monto nada, el martes monto video, el jueves monto video y el viernes monto video. La cosa es que no hayan dos cosas el mismo día, que no hayan dos videos en mi canal el mismo día. Porque entonces YouTube y el algoritmo no me termina de ayudar y empujar, no sabe qué video empujar. Entonces, puede ser que un video le vaya súper bien y otro video que no le vaya tan bien. Y hoy tenemos el primer regalo. Mom of Two Princesses. Gracias, baby. Ya este es el segundo regalo que me mandas. No pasa desapercibido. Te mando un abrazo. Todos esos son colaboraciones. Esos son regalos que van haciendo crecer el canal y que los están mejorando. Compré un ring light nuevo porque yo soy un animal. Y entonces, cada vez que tenía que transportar las cosas para un lado o para el otro. Porque miren, yo grabo acá esto. Pero aquí no grabo con tanta frecuencia porque la cocina de mi casa está acá al lado. Entonces mi mamá, si no está presa y no puede hacer nada, no puede ver televisión, no puede ver nada. Marco Carrillo también me mandó un regalo. Dani, desde Texas viéndote, invita a una Miss Mexicana. Lo tengo pensado. Quería invitar también a Ariadna Gutiérrez, que sé que vive aquí en Miami. Pero me tienes que decir que Miss Mexicana vive acá. Yo sé que Priscila Perales, que fue la Miss International que yo coroné, vivía acá. No sé si todavía vive acá. Pero bueno, exacto, mi mamá está acá, Juan Ernesto hace música allá. Entonces, si yo estoy grabando acá, ellos no pueden hacer ruido. Entonces, por eso estoy yéndome a grabar a mi cuarto. Y entonces, por eso ven esos videos ahí con ese fondo de mi cuarto ahí todo nulo de la vida. No tiene este sabor azul que le pinté. Y eso, estoy como un pelo limitado ahorita con el tema de dónde hacer los videos. Pero bueno, estoy tratando de tenerles unos temas súper chéveres. Me interesa saber si quieren que les haga tutoriales de los maquillajes de Kim Kardashian y Kylie Jenner. Porque el de las fajas creo que les gustó, el de Kim Kardashian, que de verdad las fajas son buenísimas. Pero no sé si es porque son las fajas específicamente y el maquillaje como que nos aburre. Y Rosa Amarante me manda saludos desde Nueva York y me manda un regalo. Gracias, Rosa. Rosa. ¿Cuántos poemas pueden salir con la palabra Rosa? La mujer más bella y tuberculosa. Buah.
Daniela, wow. A mí no me gusta la poesía. Me van a decir inculto y todo lo que les dé la gana, pero a mí la poesía no me gusta. Me parece que alguien te dedique una poesía y es así como, no sé. Siempre fui como antiempalagosa toda la vida. Como que alguien que me decía algo demasiado cursi era así como, ay. Me parece, siempre me gustó más como la gente natural, cuando me echaban los perros y eso, los perros. Era así, me gustaba la gente que fuera más natural y sin tantas frases premeditadas ni nada, sino simplemente hablar y ya está. Ya va, que me mandaron otro regalo. Ya va, Luis. Ahí estás. No había aparecido. ¡Luis! ¡Otra vez estás acá! Luis Morales me pone: hola Dani, me estafaron en Instagram. Una supuesta agencia influencer. ¿Algún tip de seguridad? Ay, ¿cómo te estafaron, Luis? ¿Qué pasó? ¿Por qué? No, no, no están dando la cara. ¡Y Daniela Famularo! ¡Dani! Mi Patreoncita, te quiero. Dani, te debo demasiado el video de saludo. Qué mala gente soy. Hoy lo grabo, te lo prometo. Dani, amé el video de la faja de Kim, pero Dani, ¿quieres que haga otro video de las cosas de Kim Kardashian? ¿O no? O sea, que si su maquillaje. Yo quiero probar, porque me da curiosidad a mí, porque yo eso sí lo utilizo, la pintura que ella se pone en el cuerpo. A ver si, sí, verdad, verdad, tapa. Yo toda la vida utilicé las que venden de Sally Hansen, que son como los pioneros en eso. Y el brillito en todo el cuerpo, quiero probar eso. Pero no sé si probar también el tema del maquillaje y todo eso. No, está volteado. Mi esposo me está dando un secreto. No se olviden que está Patreon, no se olviden que está TikTok, no se olviden que ahorita pueden sacar badges aquí en YouTube, que básicamente es como lo mismo de Patreon, pero somos que si somos socios, como que somos un clubs. Y les vamos dando así badges para que estén acá. Y bueno, también está el tema del super chat, que ahí lo tienen. Ay, ya que están escribiendo muchas cosas. ¿Has pensado en ser rubio toda la vida? Esos ojos con un color oscuro de cabello debe ser abismal, me pone Luis Armando. Ya, espera, se volteó. Mándalo por texto. No leo. Ajá. Ajá, ok, voy. No se olviden de darle cuando termine el live like a mi video para que el algoritmo, bueno, no sé si ahorita de una vez se puede dar like en este momento al video, pero para que me brinque el algoritmo y me vaya bien con el video. Y no sé qué les está diciendo. Ah, lo del pelo oscuro. Sí, lo he pensado muchísimas veces, pero no me dejan los peluqueros. Dicen que mi base es demasiado bonita, que no me pongo a inventar, que todo el mundo quiere tener este color de base, y que después cuando sea vieja me voy a arrepentir porque voy a tener que ser esclava de la peluquería y que flojere, como me conocen, que soy demasiado flojera con la peluquería. Entonces, bueno, siempre he pensado en ponerme lo más marrón o volverme rubia, como afresada o algo así. Ya va que Alexis Iván Méndez me mandó también un regalo. Belleza, te amo, sos la mejor, soy fiel patroncito. Después de esto, pa que pase, hagan dos podcasts a la semana, please. Sí, Alexis, lo que pasa es que como ahorita estamos haciendo los podcasts, gracias por mi regalo, vamos a empezar. Pero como estamos haciendo ahorita el podcast por Zoom, entonces es chimbi. O sea, a mí me gusta más el tema de tú a tú, no me gusta tanto el tema de las llamadas, tengo que decirlo. Siento que se pierde el swing. Entonces, cuando estamos en Zoom, Mariel y yo no podemos hablar, ni reaccionar, ni tener todo lo mismo porque hay como el delay. Entonces, la otra persona no te escucha. Y entonces, si está hablando uno, entonces el otro se queda callado y interrumpe la frase. No sé, es como raro el swing. Es como raro el swing. Entonces, pero definitivamente sí lo hemos pensado. Mari y yo lo que habíamos hasta considerado era hacer porque ajá, normal, todos los miércoles, y habíamos pensado en invitar gente más de Miami. Ya va, que Lore Brit me mandó un diamante. Gracias por mi diamante. Me gustaría que fuera de verdad. Para ponérmelo aquí en el... No, mentira, estoy bromeando. Estoy echando broma, Lore Brit. Gracias por mi regalo y por mi diamante youtubero. Queríamos invitar gente que fuera aquí de Miami o gente que tuviera para compartir. Knowledge, pues, sabiduría, que nos compartan sabiduría. Entonces, queríamos invitar personas que fueran así, personas que, por ejemplo, bueno, que fue la última que hicimos fue Hello Fears, que salió el miércoles pasado, y está haciendo unos Instagram Lives que los tienen que ver demasiado, los está compartiendo completico ahorita en sus redes, y son brutales, porque está ella entrevistando personas para que te enseñen a hacer cursos online. Está entrevistando a gente que cómo ser más proactivo y manejar mejor tu tiempo. Entonces, yo me estoy calando todos esos IG, los vi en vivo y los estoy viendo otra vez ahorita, tomando apuntes porque quiero aprender. Ya va, porque Beatriz Glass Marcas me mandó también un regalo. Dani, te amo desde México. ¿Alguna historia atrás de la foto de tus ojos atrás de ti? By the way, a mi colega venezolano del trabajo. ¿Qué? By the way, a mi colega venezolano del trabajo, siempre le hablas de mí o él te habla de mí. No me importa, hablen mucho de mí, los quiero mucho, gracias. Ok, ahorita les cuento de esto.
Pues bueno, eso viene. Mariel y yo ya teníamos una lista de invitados para los que iban a venir a compartir sabiduría y son gente que nos da nota a nosotras, más allá de que sean famosos porque tengan un talento, sino personas que les va muy bien en algo. Entonces, vamos ahorita con lo que me preguntó Beatriz. Esta foto es Mariel y yo, déjame ponerla así para que la vean mejor. Son mis ojos. Este día yo nada más tenía rímel. Vamos a ver, ahí la ven mejor. Nada más tenía rímel y un poquito de tapajeras. Y es una foto hiper mega de close-up de mis ojos. Y era un día, Mariela Irala y yo estábamos por Wynwood, aquí en Miami. Ahí se ve mejor, aquí, ahí. Estábamos por Wynwood y en Wynwood, el segundo sábado de cada mes, abren las galerías hasta súper tarde, hay mucha gente caminando, se llama el Art Walk. Siempre está todos los sábados. Y el segundo sábado de cada mes, perdón. Y entonces Mari y yo estábamos haciendo vueltas y vimos que estaban tirando estas fotos. Cobraban, no sé, ponte $10 por esta fotografía. Me dieron dos. Y era como un super close-up. Y se ve mucho como todos los detallitos de todos los ojos. Yo no sé si ustedes eso lo logran ver. Pero bueno, se te ve el amarillo. Se ve inclusive mi pupila al fotógrafo. Pero no creo que eso lo van a lograr ver ustedes allí. Pero bueno, nos pareció super cool. Mariela Irala también tiene esto. Los ojos de Mariela son absurdamente bellísimos. Yo tenía un tapajera súper pastoso, entonces se me ven mucho las arruguitas acá abajo, pero me parece muy cool. Y también ellos compartían... No, ahí no se ve un culo. Ay, perdón, es una grosería. y el tipo también estaba compartiendo la fotografía de los otros ojos de las otras personas y se veía brutal. O sea, es demasiado impresionante el tema de la mirada. Si estás sonriendo, si no estás sonriendo, si tienes cara perri, si no tienes cara perri, todo ese tipo de cosas. Entonces, bueno, nos pareció bien especial. Lo que pasa es que yo pequé, que no me había sacado las cejas, tenía un rímel con grumo y tenía un tapajera súper pastoso, horrendo. Entonces, ajá. Pero bueno, es una anécdota muy linda y Mari también tiene esa misma fotografía. Pídansela para verla, es espectacular. ¿Te gustan los productos de Kylie Jenner? Me pregunta AMB. No lo he probado todavía, entonces no puedo decir si me gustan o no. Pero estoy casi segura que no me van a gustar. No sé. Sí sé que los labiales de ella son muy buenos, pero que se parecen mucho a otras marcas. Entonces, ¿sabes? Si existen otras marcas y que quizás me gustan más y que si son marcas que yo respeto más, puede ser. Pero no sé si ustedes quieren que yo haga videos de eso. Yo probando los productos de maquillaje de Kylie y los de Kim. Lo de Kim a mí me parece mucho más funcional porque maquillaje de demasiadas marcas alrededor del mundo y me gusta mucho, mucho el empaque de las cosas de Kim. Me parece que es súper limpio. Tiene una dirección creativa demasiado brutal. Entonces, bueno, creo que por ahí hay más corazón. Pero el de Kylie sí lo quiero probar porque he leído muchísimas cosas. Ya va, que Mom of Two Princesses me manda otro regalo. Voy in progress con mi canal. Cállate, ¿de qué vas a hacer el canal Mom of Two Princesses? Vas a hacer contenido, me imagino que eres mamá de dos niñas o tres niñas, no sé cuántas niñas. No, Two Princesses. Lo dice tu título. De dos niñas, entonces me imagino que vas a hacer contenido que tenga que ver con eso o con cocina, o qué sé yo. Mi hermana también creo que se está inspirando a hacer un canal de YouTube con mi sobrina, que eso va a estar bomba. Mi sobrina es demasiado cómica. Es como una versión mía chiquitita, pero reloaded, máximo dinamita. Mil veces más cómica y divertida. Y además es una niña, entonces es súper cool. Pero me encanta. Mucha gente me ha escrito eso, que se están arriesgando a grabarse, que están arriesgando a abrir su canal de YouTube y a compartir lo que saben. Acuérdense que este es un momento para aprovechar eso. Acuérdense que el mundo está cambiando demasiado y es el momento de montar nosotros también en esa ola de compartir lo que sabemos. Porque tú crees que no eres un experto en eso, pero la gente te respeta demasiado. Si ya la gente de tu entorno te respeta por ese tema, todo el mundo te va a respetar también. Quiero que sepan que me dio alergia porque me lavo las manos demasiado al día. Y hay veces que soy una floja y no me pongo los guantes para lavar los platos y me salieron bombitas en toda la mano. Entonces si me ven haciendo así es que me estoy rascando. Artista internacional que te gustaría entrevistar, cantante. Luis Armando Zambrano, un duque, me pregunta eso. Cantante. Creo que me interesaría, además, se van a burlar de mí, pero creo que Kanye West creo que sería un tipo demasiado interesante. Porque él ha pasado por tantos procesos y creo que diría unas cosas que me van a dar ganas de darle un puño. Entonces a mí me gusta la gente que inspira algún tipo de emoción, pero ¿quién más? Es que yo de verdad que admiro mucha gente, pero no me corto las venas por nadie. Siempre he sido así, creo que ya se los he comentado en el pasado. Como que desde chiquita ha sido así, nunca ni los Backstreet Boys, ni Salserín, ni Servando Florentino, ni René Ré, ni nada de esas cosas, ni NSYNC, nada, nunca fui así súper mal pegada.
Madonna también me parecería que sería demasiado interesante. Lo que pasa es que yo con Madonna me decepcioné muchísimo porque Madonna fue a un concierto de ella y la tipa salió como 2 horas tarde. Y yo entiendo que tú eres la diva y que todo el mundo te espera y todo lo que te dé la gana y todo el mundo la esperó y nadie se fue. Pero no sé, me parece que es súper falta de respeto cuando haces ese tipo de cosas. Pues siento que te debes a tu público y tienes que ser cuchi con tu público. Entonces, no me gusta. Ya que Williams Alexander Selva Domínguez me mandó un regalo. Dani, aprovecha que tienes a tu mamá allí y haz un video utilizando su ropa. Abrazote, mi amor, Williams. Yo uso la ropa de mi mamá de toda la vida. Mi mamá es como yo, más o menos mi talla, tenemos cuerpos diferentes, obviamente, pero yo uso la ropa de mi mamá de toda la vida. Mi mamá muchísimas veces si iba de viaje, volvió de viaje, me dejaba, mira, este vestido lo puedes aprovechar para tus cosas en televisión, y me lo dejaba. Uf, y viceversa. El otro día estábamos viendo una foto que fuimos a una boda y mi mamá entró en un vestido mío de Miss Venezuela, un Ángel Sánchez bellísimo encaje que tengo. Y yo tenía puesto el vestido, uno de los vestidos que Susan se llevó para, Susan Carrizo se llevó para el Miss Mundo, que me lo dieron para entregar corona. O sea, cuando yo coroné a Vanessa Peretti en el Miss Venezuela, yo tenía puesto un vestido rojo de Ángel Sánchez, bellísimo, bellísimo. Entonces yo aproveché, como lo iba a tener varios días, lo utilicé también para una boda, porque uno es así. Y quien te diga que no es así es una mentirosa. Ajá. Hola Dani, llegó tu fan número uno. Soy Carlos Pucci, te amo, eres hermosa, eres una inspiración. Gracias, Carlos, lindo, gracias, Cuchicú, gracias por estar acá. Néstor Fernández, saluda a mi amiga y mi esposa Dianela de Fernández. Néstor, Daniel, Dian. Claro, como digo Daniela, no me sale Dianela. Néstor, Dianela, mil gracias por estar acá, por acompañarme, por quererme, por apoyarme. Son lo máximo, lo máximo, lo máximo. Ajá. Dani, en esta cuarentena me da un maratón de porque, ajá, yo salí, ¿cuál te ha gustado y cuál no te ha gustado? Bueno, yo sé cuál no te ha gustado porque todo el mundo dice exactamente lo mismo y son todos unos amarguetos. Son unos amarguetos, pero no voy a decir nada, no voy a decir nada, no te voy a predisponer. En esta, ajá, ahí está. Haz un video post maquillada y peinada como el día del Miss Venezuela. Pues es que en el Miss Venezuela, eso me lo pregunta, me lo escribe Christopher Gallo. En el Miss Venezuela me maquilló Antonio Álvarez, que lo quiero muchísimo. Había cosas diferentes de ese maquillaje, creo que era demasiado cargado, entonces se me veían los ojos así súper chiquitos y no sé, cuando eres tan chamita yo no siento que te hace falta, pero bueno, también la moda era diferente, ¿no? Obviamente uno lo ve hoy en día y la moda era completamente diferente. El peinado sí estaba on point, me peinó Jesús Morales en ese momento y estaba bellísimo, y me pusieron cortina de pelo. En estos días, no sé si mañana martes o el jueves voy a sacar el video de mis cirugías y todas las cosas que me he hecho y me he puesto de mentira. Y las cortinas de pelo, esa fue la primera vez en mi vida que utilicé cortinas de pelo. Cortinas de pelo y uñas acrílicas, que me duraron un día porque casi pierdo un ojo, una oreja, la lengua, o sea, demasiado torpe yo. Entonces me las quité en un día. Dinos cuáles no le gusta a la gente. Queremos saber, me pregunta Douglas. Bueno, ustedes van para allá y ven los comentarios y saben que el de Mariam dio mucho de qué hablar y el de Osmariel. El de Mariam, Mariam Jabacho, porque no le, hay gente que no les gusta su personalidad. A mí me parece que ella es súper honesta, así que eso me encanta. Y Osmariel, porque terminamos hablando de astrología. Mariela como que empezó a hablar de astrología y yo también me pegué a la ola. Yo no soy súper amante de todo ese tema, pero sí lo consumo, pues sí me gusta todo el tema de la astrología, entonces también me quedé ahí pegada y hablamos de eso y a la gente como que no les gustó. Pero creo que eso, ah bueno, y el de Alice Henrich tampoco. Pero bueno, porque la gente es demasiado drástica y juzga demasiado rápido. Nadie te da oportunidad suficiente como para tú terminar de hablar tranquilo. Y los que más han gustado, por supuesto, Sasha, Pollito. Bueno, los que estuvieron en nuestro aniversario fueron los varios de los que a ustedes más les gustó. Entonces, por eso lo decidimos volverlos a invitar. Sasha, Pollito, Vanessa, Samar, que no es Samar, perdón. Samar, que de Soy Saludable, que bueno, yo la amo, la adoro con locura y compasión. Hablar con esa mujer o seguirla en las redes y verla sus historias es energía sabrosa pura. A ver, ¿qué más? Haz tu closet tour video. Ay, Miss Guy. Que mi closet está muy desordenado y mi closet yo lo comparto con mi esposo y es súper chiquito. O sea, no entra la cámara entera, no es un walk-in closet. Les prometo que si un día me mudo a una casa, voy a comprar una casa que tenga 2 cuartos uno al lado del otro y el segundo cuarto va a ser mi closet. Y ese se volverá también mi set de grabación. Voy a ser demasiado feliz con locura y compasión. Qué rico un walk-in closet, ¿verdad?
que uno camine y tenga todo así, tenga espacio y no tienes que estarte amoñuñando y arrimando la ropa así. Yo tengo mucha ropa, no tengo que hacer limpieza de closet, que estoy pensando en hacer un video porque haciendo un video, entonces tengo un compromiso más grande. El video de Guti cortando el pelo, yo creo que nada más lo terminé porque ya había empezado con ustedes a hacer el video. Pues si no, yo hubiese dejado Guti con un hueco en la espalda y ya está. Pero bueno, nada, como ya había empezado a hacer el video con ustedes, entonces bueno, terminé. Y todo el mundo me empezó a atacar porque que los perros, que no se les corta el pelo, y yo lo sé, que a los perros no se les corta el pelo. Yo nada más se lo rebajo porque hace calor. Pero obviamente es primera vez mía que estaba utilizando una máquina y lo trasquilé. Entonces, pobre Guti parece un rey pelado, pero ya está creciendo el pelo, ya le creció, le crece súper rápido. Hola Dani, saludos de Carabobo, Venezuela. Un beso, Diana, te quiero. ¿Cómo te organizas para cocinar variado, Noelit? Noelit Madrid. Está mi mamá ahorita aquí conmigo, entonces mi mamá lo que cocina y yo me lo como y ya está. Yo soy demasiado fácil de comer, o sea, para mí todo está bien. Yo lo que no me gusta comer son muchos animales, me da asquito los animales, comer carne, pollo, pescado no tanto, cierto tipo de pescados, pero la carne, el pollo, el cochino, eso, ahorita me cuesta demasiado comer eso. Y mi mamá también, mi mamá tuvo cáncer hace ya más de 5 años, gracias a Dios, tocó madera. Y entonces mi mamá en ese momento hizo mucho lo de la dieta alcalina, que estaba muy pendiente de qué comía, y entonces en esa dieta también te dicen que las cosas tienes que comer crudas, alejarte de todo el tema animal y todo ese tipo de cosas. Entonces mi mamá también se acostumbró a comer bastante en base a vegetales, con base a vegetales. Juan Ernesto no come para nada así, Juan Ernesto sí es carnívoro. Entonces bueno, comemos como cosas diferentes acá en la casa. Pero ¿cómo me organizo? Yo también soy muy mal pegada, yo no sé si a ustedes les pasa eso, cuando descubro algo que me gusta demasiado y me lo como y lo como y lo como. Y en estos días, acá abajo hay un restaurante de mi casa donde hacen un wrap con huevos sancochados. Entonces es como queso crema, huevos sancochados, mozzarella, tomate, aguacate, aceite de oliva y sal. Y yo me hago eso en un wrap y lo puedo comer todos los días. También estoy mal pegada con los bowls de açaí. Que pone frutica y entonces así como una ensalada de frutas, pero en vez de ponerle limón, le pones açaí. Yo ahorita no soy muy cocinera, no me interesa tanto comer, sino me gusta, o sea, no sentir hambre y que esté medianamente rico. Pero mi mamá cocina muchos granos, por ejemplo, hoy comí lentejas, como lentejas, comí ensalada, lentejas y brócoli. Pero bueno, a veces sí como pescado, a veces como camarones, a veces como pollo y así. Pero ¿cómo me organizo? No sé, mi amor. Yo tengo, creé mi Instagram. A ver si les puedo mostrar. Y creé, ay, creé varias carpeticas. Y entonces, en cada una de estas carpeticas, yo voy guardando cosas que me voy cruzando por Instagram. Deja que el internet está a paso de vencedores. Pero bueno, tengo una de maquillaje, tengo una de cortes de pelo, tengo una de peinado, de color de pelo, de uñas. A ver si se ve. A ver si se ve, que no haya llegado un mensaje comprometedor. Recetas, ¿ves? Este es de recetas. ¿Se ve algo ahí? No sé si se ve. ¡Ay! Ya, que se salió. Tanto que se tardó en meterse, entonces ahorita otros 5 minutos más. Pero bueno, me acerco más para que me vean bien los pelos de la nariz. Dani, hoy pasé todo el día trabajando, ni siquiera almorcé para terminar a tiempo y poder verte. Eres la mejor, papa frita. Hará que 9-9-2. Cómete algo. Cómete algo. No, mentira. No sé si estás comiendo mucho. Y una amiga me dijo que se engordó 10 libras estando todos los días encerrada aquí en la casa. No, no se quiere cargar. Pero bueno, hagan carpeticas en Instagram y vayan guardando cosas así. Y yo sigo cuentas de recetas y cuentas de estos de estar fit y todo ese tipo de cosas. Y voy guardando ahí las recetas. Entonces, cuando no tengo nada, nada, y busco cosas sencillas. Mi hermana, una de las cosas que quiere, que el primer video que va a hacer, que ya lo grabó, mi sobrina, es un risotto que sea rápido y furioso. ¿Por qué? Porque a mí no me gusta estar demasiado tiempo en la cocina. A mí me gusta comer. A mí no me gusta estar cocinando 18 horas. Una cosa que requiere demasiada preparación. Y uno, honestamente, en el día, en la cotidianidad, no tiene chance de eso. Entonces, bueno, yo le dije, haz recetas que sean rápidas y furiosas. Y con 3 ingredientes y que sepa rico. Que suena mucho, pero mi hermana sí lo logra. Mi hermana cocina divino. ¿Siempre ha sido así? ¿O a raíz de que comenzaste a hacer, a raíz de que comencé a hacer un poco vida? Me pregunta Douglas. Bueno, desde que me mudé acá, la comida acá en Estados Unidos sabe como, sabe bastante diferente, vamos a decirlo así. Y no tiene sabor. Entonces, y los animales en particular saben, no saben rico. Entonces, por allí. Y empecé a ver demasiados documentales. Entonces, también el tema de uno estar haciendo, andar matando a un animal para uno alimentarse teniendo otras alternativas, no sé.
No, honestamente nunca me gustó tanto, o sea, nunca he comido un pollo para decir necesito el pollo en mi vida. Hay veces, una vez al año, que voy a algún restaurante que se ha especializado en carne y si me provoca carne, como carne. Pero del resto del tiempo, Me enamoré de la leche de coco, tomo la leche de, no, la leche de coco no, la leche de avena. Hay una marca que se llama Oatly, que es deliciosa. Oatly, patrocíname, regálamela. Es demasiado rica y me gusta. Yo no tomo café con leche. Lo único que no me he vuelto, no, vegan no creo que podría ser, porque para mí el queso sí es importante. No así súper importante, pero hacerme un sándwich sin queso para mí es así como... Taima, que Marco Carrillo me pone, Priscila sigue en Miami, acaba de anunciar embarazo. ¡Qué chévere, Marco! Le voy a escribir, lo voy a escribir. Lo que pasa es que queremos ahorita, durante estos días de podcast, hacer con gente lives así por Zoom, con gente que no vive aquí en Miami, porque la gente que está aquí en Miami sí la queremos para cuando todo se normalice. Si es que algún día va a pasar. Pero bueno, está bueno. Gracias por avisarme lo de Priscila. Es buenísimo. ¿Qué les está diciendo? Bueno, que por eso me volví eso. No sé. No sé, y también cuando uno tiene mascota, como que veo en Guti a todos los otros animales. No lo sé, no lo sé. Pero bueno, no soy radical y quien quiera comer animales, que coma animales, ya ellos sabrán pues. También leí que las vacas son como que el mayor contaminante del mundo y es una cosa así, me parece demasiado absurda, que los gases, las flatulencias de las vacas son como que lo más podrido del mundo. Todo lo que comen las vacas, todo este tipo de cosas, además que a veces aquí las vacas las alimentan no de pasto, sino que las alimentan de porquería, entonces no estás comiendo algo tampoco tan bueno y tampoco es que sabe tan bien, entonces... No se ve bien, no te está haciendo bien y está contaminando el mundo. O sea, bueno, no fue muy complicado para mí. Por ejemplo, tengo, no les exagero, como por lo menos 5 o 6, creo que es el que estoy casada con Juan Ernesto, 4 años que no como hamburguesa. Nada, nada, me asquito. Paso por una hamburguesería y me da asquito. Pollo a veces sí puedo comer, pollo frito, tiene que ser como así con mucha salsa o algo así. Pero igualito no es mi primera opción últimamente. Dani, una colaboración con una Miss Mexicana. Sí, Jesús, me lo dijeron antes y entonces va a ser. Yo les dije que nada más conozco a Priscila Perales aquí en Miami, pero quizás podemos hacer algún video por Zoom o algo así con alguien que esté afuera. Alguna Miss Mexicana, puedo tratar de contactar a Jimena. Lo que pasa es que no sé si me van a parar. Quizás no me paren ni medio pepino. Daniela, ¿nunca comiste pollo guisado en Venezuela? Chama, yo, Ana Karina, yo comía en Venezuela, ahí sí comía de todo, porque en nuestros países sabe mucho más rico todo, sabe como mucho más real, los tomates, todas esas cosas saben más. Aquí como todo tiene mucha broma para engordar, por ejemplo el pollo, después me enteré que yo tenía la tensión alta, ya me curé. O sea, por ahora estoy bien con el tema de la tensión, no estoy más medicada. Entonces, que a los pollos les inyectaban demasiada sal para engordarlo, sal con agua. Entonces, eran unos pollotes así todos gordotes y esa broma estaba toda llena de sal y me estaba haciendo demasiado daño. Entonces, no sé, ha sido como un proceso. Pero era que no soy nada fastidiosa. Y cada quien haga lo que le dé la gana. Cada quien es como. Cada quien decide sobre qué quiere meter en su cuerpo, cada quien decide su impacto y la huella que quiere dejar en el mundo. Creo que es como la responsabilidad de cada quien. No me gusta andar predicando y eso, no voy a verte feo por absolutamente nada. Ahora, si te veo al lado de mí matando un pollo o matando una vaca, sí te voy a ver feo, ¿okay? Porque sí, eso me parece feo. Pero bueno, eso lo tiene que hacer alguien. Entonces, ajá, porque hay gente que come. Yo no voy a volver a hablar de lo que dije en mi live anterior. No me interesa. No me interesa, no me interesa. Veo que me están haciendo preguntas de eso. No voy a hablar de Juanita, Menganita, Chuplita. No voy a hablar de nada de eso. Ay, vi que lo de Maleli. Me escribe mis geeks que Maleli renunció al Miss Venezuela. Lo vi y le escribí por DM. ¿Por qué nos haces esto? Porque me hubiese encantado esa niña para el Miss Universo. Les digo. Esa niña estaba perfecta para el perfil de Miss Universo. O por lo menos para la Miss Universo que yo quería. Que yo quisiera, le hubiese sido buenísimo. Pero bueno, no sé si ya dio las razones de por qué se salió del Miss Venezuela. Quizás no quiere estar más en Venezuela a lo largo de la cuarentena. Quizás se siente incómoda. Quién sabe, quién sabe. Quién sabe si vuelve, quién sabe si no vuelve. No le gustó la dieta, no sé. Pero me da mucha lástima porque me parecía que era. Siempre fue de mis favoritas, desde el primer video que hice sin conocerlas hasta el segundo video que hice donde les hice una entrevista a todas, unas entrevistas, unas preguntitas así como para que ustedes tuvieran datos.
ella fue muy cute. Me dijo unas cosas súper lindas. Me dijo que ella vio, ha visto varias mises, pero que entre esas mises que vio estaba yo y que le inspiró a participar en Miss Venezuela porque pensaba que el Miss Venezuela era todo un tema súper acartonado y muchachas todas así puesticas. Entonces que me conoció a mí y tal, entre otras. Tampoco me voy a agarrar yo todo el crédito y que le inspiró que no era un concurso súper, súper frufru, pues. Entonces, nada. Pero no importa. Las otras que también están participando todavía son un espectáculo. Dani, ¿has visto The Mentalist? Lo vi, Joana, hace muchos años en Venezuela. Sigue, existe todavía. No lo he visto muchísimo tiempo. ¿Qué más? ¿Qué más? Hola, Dani, ese es el suéter que compraste en los Hall de Target. Fan número uno, lo vio. Victoria, veo que eres fan. Sí, sí es. Es ese suéter. A mí me gusta estar en suéter en la casa, como siempre es como frito. Y el aire acondicionado, las personas que tienen aire acondicionado, el aire como que chifla más duro en algunos lados y en otros lados no. Entonces, prefiero tener como estar temperatura ambiente esta vez. Hoy me puse ropa de hacer ejercicio y todavía no he hecho ejercicio. Como que sabes cuando la vida se te va alargando así, pero prometo que voy a hacer. Después del live me limpio la cara, que es una desgracia porque uno se tarda maquillando como una hora para nada. Para nada, porque me voy a limpiar la casa, pasé la cara, pasé ejercicio. Invita a Claudia Moreno el podcast, cariño, súper interesante. ¿Dónde está Claudia, Carlos? Está aquí en Miami, ¿dónde está? Denme nombres de personas que no estén aquí en Miami. Nueva York, no me importa si incluso están dentro de Estados Unidos, fuera, exacto, en Estados Unidos, en otras ciudades. Pero no estén aquí en Miami, porque si Claudia Moreno está acá en Miami, prefiero que venga. George Harris, quiero que venga acá. Erika La Vega, quiero que venga acá. Camila Cannaval, quiero que venga. Toda esta gente que ustedes me mencionan siempre. Yo, Gaby Espino, quiero que venga para acá. Alejandro Chan, quiero que venga para acá. Toda esta gente, quiero que venga, quiero que venga, quiero que venga. Ay, se mueve, se mueve. Ajá. Dani, ¿te gustaría asistir al desfile de Victoria? Así que, ¿para qué? Me hubiese gustado en mi momento haber participado, pero yo debía ver unas nalgas y unos sostenes. No, ¿para qué? Esa broma. ¡Angerith! Angerith me dice, aquí estoy, mi te veo, bebé, presente. Angerith, eres demasiado bella. Angerith está en todos lados, también más fiel que Perro Plaza. Te quiero, Angerith. No, chica, ¿para qué? Yo quiero, a mí que me importan unas tipas ahí con unas alitas y en pantaletas. Eso le gusta a los hombres, yo estoy viendo eso. A ver, me parece muy chévere si me invitan en algún momento y claro que iría si me invitan, pero no es que es mi sueño. Prefiero ir a una pasarela, a una semana de la moda más cool, a Nueva York, volver a ir a la de París, así. Prefiero estar ahí en primera fila y ver moda, qué sé yo. Prefiero eso. Me veo unas nalgas ahí, que me importa a mí las nalgas. No. Invita a la Miss Mundo Mexicana, Vanessa Ponce. Ok, te veo, Néstor. Está bien. ¿Dónde está ella? Mira, lo voy a anotar para que me vean que no tengo bolígrafo. Porque yo soy así. Soy así. Voy a anotar acá en el celular. En el celular. En el celular. Uy, el Rodrigo me mandó. Ajá, eres tú. Rodrigo Leo me pone a Vanessa Ponce. Vanessa Ponce. Ahí está. Ajá. ¿En qué momento sentiste que estabas aumentando seguidores en YouTube? ¿Sientes que el inicio de la plataforma es difícil? ¿Qué opinas de aquellos youtubers jóvenes que aumentan muy rápido? Luis Armando Zambrano. Oye, ojalá, qué chévere uno subir así de rápido. Ya va, ya te voy a responder eso, porque Ángel Dubois me mandó un regalo. Hola, muchos saludos. Ya te llegó la placa de YouTube de 100K. Eres hermosa, mucha vibra positiva. Te quiero, te quiero. La pedí, acabo de pedir la placa, porque yo no sabía que había que pedirla. Entonces ya la pedí y estoy ahorita haciendo todo el tema para que también me hagan check en el canal de YouTube. ¿Qué me vas a pedir? Ah, lo de YouTube, me estás preguntando. Me parece espectacular una persona que hace un video viral y te sigue un gentío. Okay, bendito seas. Ya va, porque me mandaron otro regalo. Stephanie Castillo. Hola, Dani, de República Dominicana, soy tu fan. Me preguntarías un live o un podcast con Amelia Vega, Miss Universo 2003. ¡Claro! ¿Qué? ¿Estás loco con esa mujer tan bella? A ver si también me presenta a su tío para que me haga un concierto. ¿No? Pero sí, Amelia Vega me encanta. Estás loca. Bellísima, bellísima, bellísima. Benditos sean entonces los youtubers que les va bien así entra. Ya que quiero peinar la almohada. Quiero peinar la almohada. Pero bueno, no ha sido mi caso. YouTube es una plataforma muy lenta. Hay que tener demasiada paciencia. Time, porque Angelit tiene prioridad. Bebesa, ya he hecho tres lives en Instagram. ¡Cállate, Angelit! ¿De qué? ¡Cállate! Pero cállate.
Sí, qué chévere, me encanta que estén haciendo eso, me encanta porque eso los entusiasma, les alimenta el alma, se sienten también útiles si se quedaron sin trabajo, si no se quedaron sin trabajo y están compartiendo su knowledge, toda su sabiduría. Entonces, bueno, nada, YouTube hay que tener mucha paciencia, uno se desespera mucho en acumular las horas para empezar a monetizar, uno se desespera mucho porque le paras a los números que no le tienes que parar. Los números que hay que parar en YouTube, que uno tiene que prestar atención, son a la cantidad de tiempo que las personas se quedan viendo el video. Si ustedes, por ejemplo, quieren apoyarme a mí o a cualquier otro youtuber, dejen el video andar. Ustedes, ay, mira, no me da chance de ver ahorita el video, pero ustedes dejen ese video así andando, porque al youtuber le funciona que ustedes se queden conectados viendo el video más de la mitad del video. Por ejemplo, mi video dura 20 minutos. Si ustedes ven 10 minutos de mi video, se quedan así, eso me va a ayudar a mí el algoritmo. Entonces, esos son los números en que si ustedes están empezando a abrir un canal de YouTube, se tienen que fijar en el engagement, el tiempo que la gente se quede pegado en tu canal, en cada uno de los videos, ¿verdad? Y el reach. No tienen que ver cuántas visualizaciones, es mucho más importante eso que lo otro. Y por supuesto, a qué países te están viendo, porque eso en YouTube sí es demasiado importante. Lamentablemente para Venezuela, no, los views de Venezuela no dan dinero, no dan tanto dinero como te puede dar un view aquí en Estados Unidos. Entonces, bueno, digo lamentablemente porque nosotros somos los más chéveres. Nosotros somos los chéveres, esa es la verdad, esa es la verdad. Pero no importa porque también yo hago esto para entretener, para que mi gente en Venezuela siga teniendo una conexión conmigo y eso, pues eso para mí es mucho más importante. Porque ya yo no estoy en ningún canal en Venezuela, no estoy haciendo ningún contenido para Venezuela. Que by the way, mañana me voy a conectar con Andreina Castro, que vamos a hacer un live para su Instagram. Entonces, las personas que estén en Venezuela lo pueden ver. Va a ser a las 11 de la mañana acá, mías. No sé qué hora es eso para ustedes. Dani, contacta a Pamela, ya es un en vivo porque ajá, sería espectacular, William. Y lo voy a hacer y me diste una excelente idea. Ya tengo pautada a la persona para esta semana que vamos a grabar. Y tengo pautada a las personas para la siguiente semana. Lo voy a decir a Pamela. Invité a Dimar. Cállate. Qué buena idea. Dimar es demasiado bella. Demasiado bella, demasiado bella, demasiado bella esa mujer. Y es demasiado simpática. Siempre nos escribimos por DM. Somos DM friends. Dimar tiene como yo un poco de rosácea. Entonces hablamos de esas cosas. Imagínate tú. Qué bien, yo siempre los veo completicos. Gracias, Pascual. Gracias. Eso ayuda, me ayuda muchísimo a mí. Bueno, a cualquier youtuber. Yo ya les dije, si ustedes quieren apoyar a la gente que está generando contenido, es dando lo que da más flojera, dar like, comentar, compartir y ver lo más que se pueda el video. Así sea que tú dejes ese video así andando. Entonces deja tú esa cosa ahí rodando y después tú lo retomas, no pasa nada, pero déjalo ahí rodando. O te aburriste, déjalo ahí andando y ya está. ¡Ale Pretty Boy! Ahí está, saludos, Ale Pretty Boy, que él siempre está acá. Gracias por mi regalito, Ale Pretty Boy. Dani, invita a Molly. A Molly Olimar ya la invité, pero no me paró porque estaba muy ocupada. Estaba enredada cuando estaba haciendo la gira de medios con la Miss Venezuela, con Thalía. Entonces no pudo venir para acá. Pero estamos pendientes de eso. Alejandra Espinosa, ya lo pensé, Julie. Pero tú sabes qué hay que hacer para que Alejandra te responda un mensaje. Tú sabes qué hay que hacer. Tienes que como que escribirle a Aníbal para que le llegue el mensaje a Alejandra, porque entonces no te para. Yo a Alejandra le deseé feliz cumpleaños, y todavía, le deseé feliz año en enero y todavía no me ha respondido. Y ella viene para acá y como que se entrega el trabajo y entonces cuando termina se quiere ir rápido a su casa para estar con su gordito Mateo y entonces bueno, y hay mil cosas, pues para ella su prioridad es su familia, su casa, entonces es un poco complicado fastidiarla a ella por temas así de trabajo, pero lo prometo que lo voy a hacer porque Ale es mi amiga, la quiero muchísimo y quiero que esté. Yo quiero que todas mis amigas estén acá, también Clarisa. Ha sido un poco complicado, pero Clarisa no quiero que venga a hacerlo por Zoom, sino que quiero que venga. Quiero que venga, quiero que venga, quiero que venga, quiero que venga. ¿Cuál es el tip que consideras más importante para una Miss al momento de responder la pregunta en una elección? Algo que te hayas repetido muchas veces el profesor de oratoria, me pregunta Luis Armando. No sé qué me repitió muchas veces el profesor de oratoria, pero lo único que yo le diría a cualquier Miss es que se olvide que hay un gentío allí, que le responda nada más a la persona que le está haciendo la pregunta, que le responda a él. Y así yo siento que le quitas presión.
Por supuesto que estés muy pendiente de tu postura, pero eso sí te lo enseñan o te lo enseñaban cuando yo estaba en mi Venezuela, que te dicen amarrarte las manos, porque por ejemplo yo, ustedes saben que muevo mucho las manos, entonces eso no se ve tan bien. Y en ese momento estás vestida de gala, entonces estás vestida de gala, estás hablando así como si estuvieras vendiendo unas verduras, entonces no. Pero eso. Creo que uno se tiene que enfocar nada más en la persona que te está hablando y olvidarte que todo lo demás está pasando. Y quitarle presión, buscar la manera de todo, cómo tú quitarle presión. Guaito es, todo esto uno lo dice, pero después estás tú ahí en el escenario y se te olvida absolutamente todo. Estás nervioso y tienes gente ahí adelante y tú sabes qué implica responder bien o qué implica responder mal. Pero yo me acuerdo en mi Venezuela, la pregunta me la hizo Daniel y me hizo, la pregunta que me tocó fue súper tonta. Y para mí hay preguntas que sirven muchísimo para que tú te batas un champú y hables de los sentimientos y la gente se inspire y se emocione. Y hay preguntas como la mía que hoy en día pienso que tenía que haber acudido más al tema de la risa. Ustedes ya saben cuál es mi pregunta, es cómo me desestresaba. Tenía que haber echado broma. Así, mira, me monto un arroz y me pongo a bailar la Macarena. Ya, yo se he ganado. Pero en ese momento yo todavía no era la persona que soy hoy en día. O sea, siempre fui vacilador, songa y echadora de broma. Pero claro, tú creces en un concurso de belleza, estás en un concurso de belleza y te dicen que las mises deberían de ser de cierta manera. Pero creo que hubiese hecho eso y me hubiese ido mucho mejor. Pero claro, lo veo desde la perspectiva de hoy en día. Y ser, sí, olvidarte de todo, olvidarte de todo y concentrarte en ti. Ya va, que Marco Carrillo me mandó un regalo. Dani, puedes contactar a Jimena o a Vanessa Ponce, a la Miss Mundo, porque tienen la iniciativa Coronas contra el Virus y buscan ampliar horizontes. Contáctalas. Lo voy a hacer, Marcos. Lo voy a hacer y voy a hacer que venga al podcast a hablarnos precisamente de esa iniciativa. Me parece súper chévere. ¿Te gusta el animador actual del Miss Universo? ¿Crees que hace falta una imagen femenina en la animación? Luis Armando me pregunta eso. Yo creo que es mucho más chévere que en el Miss Universo y en cualquier concurso a alguien que pasó por eso. ¿Por qué? Porque las entiendes, porque sabes qué es lo que está pensando cada una de ellas, sabes, no sé, te puedes solidarizar más con todo. Lo que pasa es que Harvey Weinstein, estoy confundiendo los Harveys, el Harvey este, que se me olvidó el apellido, él es comediante, aquí en Estados Unidos es un conductor que juega mucho con el tema de la comedia, entonces por eso lo agarran. Y quizás no existe ninguna ex Miss que haga eso. Olivia Culpo estuvo el año pasado, este año, siendo el backstage y creo que lo hizo muy bonito, pero ella es muy seria. Yo preferiría ver a alguien echando broma como yo. Que me acuerdo que cuando lo hizo Ashley Graham o cuando lo hizo Carson, el los Fab Five pasados y eso, son tipos que tienen más swing. Pero bueno, vamos con Patty S que me mandó un regalo. Me encantan tus lives desde Seattle, me mando un beso. Patty, te quiero, Patty. Te mando un abrazo a Seattle, espero que te estés cuidando. Espero que no estés pasando tanto frío porque me imagino que en Seattle hace más frío que el Carrizo. ¿Cómo te podemos apoyar desde Venezuela? O sea, ¿qué te da más, Néstor? Vean los videos, pueden apoyarme por Patreon, pueden apoyarme volviéndose aquí, no sé cómo se llama eso, pero que se saquen ustedes el badge, pues asociándose. Aquí en YouTube me pueden apoyar de esas maneras, ¿ok? Pero no te estresen, me estás apoyando ya estando acá, comentándome, coméntame todos mis videos, compartan todos mis videos, que todo el mundo se quiera, hablen de mí a todo el mundo, fastidien a las cuentas, mira, deja de ver a Menganita, ve a ver a Daniel. No, mentira, no hagan eso, no hagan eso, no hagan eso, que eso es muy feo. Pero sabes, así, eso es lo que pueden ayudarme. Pero te quiero muchísimo y mil gracias en serio por preguntar eso, eso es muy, muy lindo. Porque en verdad yo me quiero dedicar a ustedes, yo quiero hacer lo que ustedes me pidan, más nada. Dani, ¿escribirías un libro autobiográfico? Creo que sí, pero creo que tienen que pasar como cosas más importantes para escribir un libro autobiográfico. Yo creo que yo he tenido una vida bastante interesante, por lo menos hasta ahora. Creo que he hecho unas cosas bien divertidas y mi vida no ha sido aburrida. Y todavía falta, todavía pretendo hacer más cosas. Si yo sigo creciendo con YouTube, creo que mi vida se va a convertir mucho más interesante. Creo que voy a plantearme recorrer el mundo haciendo videos para todos ustedes, echando bromas, reuniéndome con otros youtubers, o sea, como que todo eso está en mi plan futuro. Entonces, eso. Pero he tenido, gracias a Dios, una vida demasiado linda y nada aburrida. Y no me quejo para nada. Entonces, sí, podría escribir un libro, lo que pasa es que no lo comprarías tú, ni mi mamá, porque mi mamá estuvo ahí presente, entonces no lo quiero leer. Y Juan Ernesto, ya lo tengo fastidiado con toda esta cuarentena y fastidiando todos los días, entonces, no quiero escucharme más.
Let's make Danny famous. Gracias, J. Rob Carranza. Yes. Hizo hashtag. Let's make Danny famous. Sí, ayúdenme. Ayúdenme. Todo lo que a ustedes se les ocurra, ayúdenme. Yo todo lo recibo y todo les doy demasiado amor. Intergaláctico. Les mando corazones, así como los ositos cariñosos. Me gustaba mucho cuando Daisy Fuentes animaba a los Miss Universo. A mí también. A mí también. Pero bueno, qué sé yo. Qué sé yo, Daisy quizás hoy en día no está en televisión. Harvey sí está. Steve Harvey se llama el tipo. Hasta hace nada con el programa este de la familia. ¿Se acuerdan el que dice la gente de Maite? Pues eso. Pero no sé, me gustaría una latina. ¿Ustedes saben qué sería una latina animando el Miss Universo? Yo, no mentira, pero cualquier latina. Pero yo me postulo también. Daniela, eres lo mejor. Tus videos alegran mis días. Saludos de Sao Paulo. Mira, Rancé, me tienes que decir eso bailando samba. Si no, no cuenta. Miren, no se olviden de hacerme sus comentarios y sus regalitos de super chat poniéndome el handle que utilizan en Instagram para yo después agradecerles, porque después los menciono en Instagram, en las historias, y no su handle, es su nombre por acá. Marioli Leoni, también mando un regalito, Dani, me encanta tu contenido, mi mejor amigo virtual. Ustedes dicen eso y ustedes son más amigos míos que ustedes, yo de tú que tú. Porque ustedes, no sé, le han dado un sentido a mi vida. Es muy cursi lo que estoy diciendo, no me importa. Miren, tengo acá atrás la banda del Miss International. Un día aquí en los lives se los vuelvo a mostrar. Me la pongo y echamos broma. Le han dado un sentido muy lindo a mi vida. Porque yo estudié comunicación social. Miren, yo estudié comunicación social para ser periodista de guerra. Que básicamente en Venezuela la cosa estaba por ahí. Después, cuando empecé a hacer pasantías, porque yo todo el tema del Miss International estuve en Venezuela... Y me dieron la pasantía en Sálvese Quien Pueda. Y entonces estuve haciendo Sálvese Quien Pueda. Y la primera vez que hice cámara, Harry Levy siempre se burla porque fue con él que hice la primera vez que cámara yo como entrevistadora. Él dice que lo hice buenísimo porque entrevisté así sin pena. Y yo decía, me da pena. Y lo hice. Y me empezaron a poner como reportera de calle ahí en Sálvese Quien Pueda. Y estando en Sálvese Quien Pueda me salió la oportunidad de hacer el casting para Estrenos y Estrellas. Y entré en Estrellas y Estrellas. Tatiana Irizar estaba embarazada de sus twins, de sus morochos. Y entonces estaban buscando a alguien para que estuviera allí por ella y quedé yo. Y era un trabajón, pero bueno, fue súper chévere. Después no lo pude hacer más porque me estaba graduando, tenía que hacer la pasantía, me iba a ir de viaje por última vez, vacaciones universitarias sin tener responsabilidades con mi familia para Italia. Y cuando regresé no tenía trabajo. Entonces en ese momento estaba el gordo de la bomba buscando a alguien para hacer lo actual. Y yo no sé, creo que fuera la gente de mi agencia, Luigi Ratino y Marcos Navas, que Marcos era mi booker y Luigi era el dueño de la agencia, que me postularon para Televen. El gordo me dijo que sí el viernes, el lunes empecé a ensayar con Pamela ya directamente y el otro lunes estábamos en vivo. Entonces mi carrera ha sido bastante así, ha sido como de oportunidades y cosas así. Yo no es que planeé mucho hacia dónde quería ir, pero no me quejo para nada porque ha sido espectacular el camino recorrido. Y he estado muchas veces en los lugares correctos. Y creo que en el momento en que yo empecé a hacer televisión, no habían tantas muchachas como yo de forma de ser. No estoy diciendo, porque bonitas siempre hay mil veces más bonitas. Preparadas quizás también hay mil veces más preparadas, pero creo que estaban buscando a alguien que fuera con este swing. Y entonces estuvo chévere. Hoy en día hay muchas más muchachas que están apostando a ser relajadas en televisión. Entonces eso también está funcionando, pero bueno. Carmen Lucía, tu personalidad genial, me haces reír. Ay, me puso Carmen Lucía su handle. Gracias, bebé. Después te menciono en Instagram con tu handle. Gracias, Cuchicu, por ese regalo. Entonces, bueno, así ha sido mi carrera. Todo se fue dando sin querer. No fue nada muy, muy planeado. Pero ha sido muy rico, muy divertido y eso. No sé por qué les empecé a hablar de eso. ¿Ustedes me lo preguntaron? No sé, ok. Invita a Marco, claro que sí, Frank. ¿Quieres que te muestre los DM que le he mandado a Marco? Le he mandado DM y le he mandado mensaje de texto porque yo tengo su número de teléfono que nos conseguimos en varias cosas que hacíamos en Univision. Pero nada, ese chaval también está súper full y como les dije, no quiero que vengan ahorita a hacerle el podcast con gente que vive aquí en Miami. Dani, ahorita por DM conversaba con Claudia Moreno y me dijo que se pondría en contacto contigo para hacer el podcast. Sería fantástico. ¡Gracias, Carlos! ¡Qué bello! Vale, te voy a contratar de manager. Manicher, como dice Raúl de Molina. Dani, ¿cuál es el nombre de tu fandom? Bueno, en Patreon yo hice los diferentes tiers, como Dillacomitos, Dillacomeros, Dillacomo no sé qué, así echando broma.
Pero no sé, eso lo tienen que inventar ustedes. Hagan eso, empiecen ustedes aquí a votar cómo se tienen que llamar ustedes que me siguen y que me quieren. Villacomitos, no sé. Villacosotes, no sé. Porque, no sé. No se me ocurre nada. Yo tengo demasiada, la peor creatividad en el tema de los nombres. Soy la peor del mundo. He tratado de hacer como 1000 pilotos, casi con Maggie Jiménez y eso. Y nunca tenemos un título cool. Siempre nuestros títulos son súper chancletas. Porque, ajá, surgió porque ustedes, o sea, yo lo propuse y ustedes votaron. Ustedes lo escogieron. Eso me lo preguntó Miss Guy. Marco Carrillo me mandó otro regalito. Ah, by the way. Ahí me pusiste tu handle. Gracias, Marco. Buenísimo, porque entonces ahorita yo, cuando te menciono con eso, agradeciéndote. Dani, eres súper positiva y admirable. Ay, gracias, Olimar. No soy tan positiva todos los días. Y la gente también tiene que... Toda esa gente que ustedes ven que son coach y todas esas cosas, ellos también tienen sus bajones. Pero uno trata y estoy trabajando muchísimo en mí. Sigo haciendo el tema de la meditación, que varias personas me dijeron que lo empezaron a hacer, pero lo voy a decir también por acá. La meditación que yo estoy haciendo ahora es un challenge de abundancia. Tiene que hacer meditaciones durante 21 días y son meditaciones enfocadas en la abundancia. Y son de Deepak Chopra. Y las hay en inglés y en español. Lo buscas 21 días de abundancia de Ismael Cala. Y Ismael Cala tradujo las meditaciones de Chopra. Y eso es lo que estoy haciendo yo. Tiene unas tareitas escritas, pero creo que en YouTube eso no está. Pero bueno, ahí está y se ponen a hacer eso. Y eso me está ayudando muchísimo. Estoy también trabajando con una coach espiritual, no es una coach de que te ayuda a ser más productivo, y esto es más espiritual porque yo quiero trabajar mucho en mi persona, pues. Y creo que si uno está bien como por dentro, usted lo percibe, entonces eso también funciona más. Villacomitos, me pone Luisaura. Puede ser, ¿te gusta Villacomitos? ¿Les gusta Villacomitos? Díganme ustedes si les gusta Villacomitos. Si no, inventen, denme ideas porque yo no sé. Villacomo fans, Villacomo tubers. Eso es muy largo, pero está bien. Hola, Dilla, como tubers, no sé. Te voy a inventar, pónganse creativo, que no sea tan largo. Dilla Colovers. ¡Ay, eso está chévere! Dilla Colovers. Dilla Comitos y Dilla Colovers. Y Dilla Cotubers es muy largo, pero me gusta también, me parece demasiado chévere. La gente de YouTube es diferente a la gente de todos los otros lugares. Dani, ¿cuál sería tu gran meta cumplida? Te quiero desde Chile. Gracias por alegrarnos estos días. Adriana, te quiero yo más a ti. Pero ya, ¿cuál es la meta, una gran meta cumplida? Hay cosas que me han costado más que otras, ¿no? Y hay cosas que creo que a nivel de percepción de ustedes, hay unas bromas que les parecen más brutales que otras, ¿no? Pero yo, este canal de YouTube ha sido un parto durante un año. He aprendido muchísimo, he aprendido los golpes, hay meses que hago algo de dinero, hay meses que no hago absolutamente nada. No sé, he tenido varios momentos. Yo hice un live con ustedes ya hace varios días, diciéndoles cuáles han sido los mejores momentos de mi vida, y creo que esas son las metas cumplidas. Pues he tenido varias metas cumplidas, por lo menos a nivel laboral. A nivel personal, quizá, no sé, meta, bueno, me quería casar, me casé, y me casé bien, gracias a Dios, por ahora, o quién sabe, uno no puede escupir para arriba. Ya, que me manda un saludo, te mando un fuerte abrazo de San Juan de los Morros, pero estamos en Perú aguantando. Ay, Eduardo, te mando un beso y un abrazo gigante hasta San Juan, no, bueno, ya va, hasta Perú, pero San Juan de los Morros, I love you. Personal, sí, que me casé bien con alguien que me quiere mucho, que estamos bien, no sé. Pero meta sí, la más grande, han habido cosas que yo le he echado mucho pichón en mi vida. Este canal yo le he echado mucho pichón en mi vida. Trabajar en Univision, le eché mucho pichón en mi vida y tuve unas oportunidades espectaculares. Estar en las alfombras rojas, eso para mí era un sueño y lo logré. Lo logré porque yo quería estar en las alfombras más importantes. Ya va, que se me va el mensaje de Steffi Carrillo y no quiero que se me vaya. ¡Hola! ¡Soy yo otra vez! Y me mandó, ya va, que se me fue. Conchole, vale. Ahí está. Y me puso su handle. Gracias, Steffi. Y Williams Alexander Silva Domínguez también. Dani, yo también quería ser corresponsal de guerra, pero terminé como escritor en portadas y luego fui reportero del mismo programa. Vamos a trabajar juntos, vale. Y me puso también su handle. Gracias, Williams. Sí, ¿verdad? Uno como que todo el mundo que comienza cualquier carrera quiere comenzar cambiando el mundo. Y después la vida da otra vuelta. Pero qué chévere que estuviste trabajando en portadas. Eso es muy chévere. Eso es tremenda escuela. Dillacomelos, me ponen a Audimar Bracho. Para todos ustedes. ¿Les gusta Dillacomelos? Porque me los voy a comer todos. Pero bueno, ajá. El Miss International también le eché demasiadas ganas. Demasiadas en su momento. Fue como...
muy bonito para mí lograr eso, porque no me lo creía. O sea, yo dije, bueno, le eché pichón y no quedé de un burro, no pasa nada. Pero le eché pichón y lo logré. Y también cuando ganaba en las competencias de natación, hubo muchas competencias nacionales donde había una que otras muchachas, sabes que éramos las mejores yo era espaldista en natación, y éramos las mejores en ese estilo de natación, y cuando les ganaba era porque natación es muy fregado. Creo que esos han sido como los momentos a nivel que tú más le echas pichón a algo y que te va bien. Y es demasiado rico. Bueno, y a ustedes también les debe haber pasado que le echas demasiadas ganas a algo, demasiadas ganas y se te da. Como que el universo te premia. Que no siempre es así, porque todo el mundo te dice, ay, no, que la perseverancia. Sí, la perseverancia, pero hay mucha gente que persevera y no pasa nada. ¿Cuántos actores están siendo mesoneros en Hollywood y llevan años y años en eso? ¿Sabes? Siempre están en Dani, siempre están en sintonía, de acuerdo, Mariela, ¿y tú? ¿De qué? ¿De que si nos las llevamos bien? Sí, hasta ahora sí. Mari y yo, cuando empezamos a hacer el podcast, decidimos poner mucho la amistad al principio por delante. Yo hago algo siempre en el podcast que hablo mucho y no me doy cuenta. Y Mari, como es tan viva la pepa, no me le para. Y al principio lo hacía muchísimo más y le dije, Mari, por favor, dime. Dime que estoy hablando. Daniela, cállate por un mes. Y yo me callo por un mes. Pero bueno, es aprender e irnos engranando. Sí ha cambiado como nuestra amistad, porque casi siempre terminamos hablando de cosas espirituales, cosas de crecimiento, cosas de Tony Robbins o cosas del podcast. Pero también yo siento que es una hermana y puedo hablarle de cualquier otra cosa. Lo que pasa es que esos son los temas que más surgen porque es como nuestra cotidianidad. Pero el día que estemos, no sé, un fin de semana en la playa, todo así full tiempo juntos, me imagino que hablaremos de 1300 cosas y ya está. Arturo Tescani me mandó también un super chat. Hola Dani, me encanta la original y suelta que eres. Te envío un correo con una propuesta de publicidad. Si puedes. Claro que sí, mi amor, que ahorita todos necesitamos chamba. ¿Dónde me lo mandaste? Todo lo que me tengan que mandar personal me lo pueden mandar a contact@daniyyacomo. Como contact sin la O, como contacto sin la O. @daniyyacomo. com, y eso me llega a mí a mi celular. A veces que a mí me llega tanta basura, que si Bed Bath & Beyond, que si el otro no sé, chon, todos los chon, todas las tiendas, no sé qué, que uno se escribe como un tarado, entonces te sigue llegando toda esa porquería y se me pierden las cosas importantes. Que me da una rabia, pero bueno. Dina, Dilla Colovers dice Noelia. Dilla, ay. Tengo aquí agua, pero no he tomado agua porque ya tengo ganas de hacer pis. No me la regaña, mi esposo me escucha diciendo eso y me dice, ¿por qué eres tan Nietzsche? Dani, un podcast con una colombiana, Aria Gutiérrez, lo dije, Diver o Diver, no me vas a regañar, Diver, Dai, vamos a decirte Dai. La quiero, pero ella está aquí en Miami, entonces quiero que venga, no quiero hacerlo todavía así por Zoom. Dillacomelo suena a mortadela barata, me pone Néstor. Está bueno eso, está bueno eso. Me gustó. Seamos la comunidad de los bebesos, William. Lo que pasa es que con el tema de los bebesos y bebesas, también lo dice mucho Jean-Marie. Entonces, yo no sé si ella lo inventó, yo se lo escuché a ella alguna vez o qué sé yo. Entonces, bueno, no quiero que la gente piense feo que me estoy copiando de ella o algo así. Pues, o sea, es una palabra que la utiliza también muchísimo ella, entonces no quiero conflictos, no quiero ningún más, no quiero conflictos con nada, ni con nadie, nada, nunca nada. Todo paz y amor, paz y amor. Dani, si, ay, me siguen poniendo lo de la mortadela. Tutoriales de Miss, cómo caminar, oratoria y preguntas difíciles. Bueno, Fernanda, quiero hacer con ustedes, no sé si un live o un curso acerca de oratoria, acerca de cómo hablar en público. Yo creo que tengo demasiados datos acerca de eso y creo que por toda mi carrera y todo lo que yo he hecho, siento que tengo como muchos truquitos y muchos tipsitos que les pueden ayudar muchísimo referente a eso. Entonces quiero hacerlo. Díganme ustedes qué prefieren. Miren, ya faltan 2 minutos porque ustedes ya yo les dije que esto dura 1 hora porque si no uno aquí se seca. Dani, we love you, me pone María Barrios. Ya va, que Boris Morales me manda un regalo. Muñeca, eres lo máximo. Me gusta porque eres 100% caraqueña como yo. Eso es yo. Espero verte por estas calles mayameras. Estás aquí, Boris, qué chévere. Y me puso su handle. Dillacomito suena como los ocumitos. Me voy a marcar los ocumitos. Sí, no sé. Dillacomitos. No sé. No sé. Ustedes dicen los curucuchuques. Gabriela Cacique. Está bueno los curucuchuques. Los curucuchú. ¿Serías pelirroja? Yo creo que sí. Sí creo porque va bien con mi tono de piel. Como yo soy fría, el rojo es un color frío, o por lo menos el tinte que ponen
los rojos que ponen en el pelo, creo que sí. Pero nunca rojo así, súper rojo. Vamos a calmarnos. Porque mire, mi amor, todas esas cosas que requieren demasiado tiempo. No. Yo quiero trabajar, yo quiero trabajar. Daniela, un tutorial para perder el miedo escénico. El pánico escénico. No vale el miedo. No seas así porque eso es mentira. Stephanie Jaramillo, bella, te admiro mucho. Qué bella tú por mi regalo. Mira, me estoy tomando una foto a mí en vez de tomarte una foto a ti. Gracias, Stephanie. Miedo escénico, dale. Pero quiero hacer un curso, quiero hacer una cosa en serio. Entonces hacemos un live hablando solo de eso y que solo me pueden hacer preguntas en eso y que solo se conecten personas para hablar de eso. O hago un curso que ustedes agarran el curso y entonces hacen su cosa así. Ustedes tienen que decir. Dillacolovers, me pone María Laura. Dani, cocinera, queremos ver recetas milenias. Ay, Fernando, no me hagas esto, Fernando. La que cocina ahorita por ahora es mi mamá. Yo no quiero cocinar. ¡Mira, ya llevamos una hora! Llevamos una hora. Los quiero muchísimo, muchísimo, muchísimo. Aquí a la luna, me encanta hacer estas conversaciones con ustedes. Es demasiado divertido porque son como mi ventana al mundo. Estoy demasiado fastidiada, está encerrada y ustedes entonces así me hacen esa ventana al mundo. Les mando un beso gigantesco. Gracias a todos mis superchateros. Ya lo saben, al final de cada video, yo cuando me deja YouTube, lo escribo allí y les estoy haciendo ahorita unos mensajitos de agradecimiento también en Instagram, ¿ok? Un beso grande y los espero aquí otra vez el miércoles a las 5 de la tarde, ¿ok? Cuídense, cuídense, cuídense. No, así es en las discotecas. No.